Señor Jesucristo bendiga a todos mis hermanos presentes y a los hermanos que nos siguen por medio de la transmisión. Quiero leerles un párrafo del mensaje Influencia del año 63, el párrafo 46, a mitad del párrafo 46. El hermano Branham dice: entonces encontramos que Juan se humilló a sí mismo en la presencia de Dios. La cosa de eso es que la gente, hermano y hermana y amigos, debe estar consciente de su pequeñez. ¿Ve? No sea consciente de qué grande es usted, sea consciente de qué pequeño usted es. Todos somos de esa manera. Dios puede hacer algo sin nosotros, pero nosotros no podemos hacerlo sin Él, ¿ve? Nosotros no podemos hacerlo sin Él, porque Él puede hacerlo sin nosotros. Dios solo está tratando de encontrar una persona que pueda tomar en sus manos, y Él siempre trató de hacer eso. Note, todo hacia abajo de la Biblia habla cuando Él encontró un Isaías, cuando Él encontró un Jeremías. Entonces Él encontró a Sansón un día, pero Sansón le dio su fuerza a Dios, pero Él le dio su corazón a Dalila, ¿vea? Usted tiene que darle su todo a Dios, su reverencia, sus respetos, su todo, todo lo que usted tiene, solo ser nada. Y solo ver cuán pequeño usted es y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es realmente humildad. Aleluya. Aceptar la palabra de Dios y ponerla por obra. En la humildad se encuentra el poder. Ya estaba
tercera etapa, el secreto de su gran, el secreto estuvo en la gran humildad que tuvo. Aleluya, Dios vive en humildad. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha descendido otra vez. Nos partió el pan. Nuestros ojos abrió. Nuestros ojos abrió. El acceso al tercer jalón, cuando se humillaron los hermanos de José, su corazón no pudo contenerse más. Se reveló la séptima trompeta, es para él al séptimo sello. Dios vive en humildad. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha descendido. Al tercer, una vez más, Dios vive en humildad. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha descendido otra vez y nos partió el pan. Nuestros ojos abrió, humildad es el acceso al tercer jalón. Humildad es el acceso al tercer jalón. Humildad es el acceso al tercer. Al tercer jalón, aleluya. Humildad es el acceso al tercer jalón y es cumplir sus escrituras conforme lo ha dicho, aleluya. Nuestro hermano Constante nos puede apoyar con una oración el día de hoy por el servicio. Dios lo bendiga. A orar, hermanos. Padre celestial, un día más, Señor, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que estamos, Señor, este nuevo amanecer, Señor, y la apertura de estos sellos, Señor, que nos están dando entendimiento, Señor, de un pueblo cómo debe operar, Señor, en este momento, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos en acción de gracias que recibas estas alabanzas, Señor, fruto de nuestros labios, Señor. Alabanza, Señor, sacrificios espirituales. Tú prometiste, Señor, para tus hijos, reyes y sacerdotes, un maná escondido, Señor. Te damos la gracia por ello, Señor, que estamos recibiendo, Señor, nutriendo cada vez nuestras almas hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, Señor. Porque sin haber nacido de nuevo no podremos ver el reino de Dios. Gracias, Señor. Encomendamos este servicio, Señor, en tus manos. Que sea el Espíritu Santo descendiendo, Señor, sobre todos nosotros, a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Redentor Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Es glorioso ver el entendimiento que hay en este tiempo. Que fuera de la palabra de Dios no hay otra salud, no hay vida. Aleluya. Nuestras hermanas, nuestros hermanos pueden acompañarnos.
semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Este fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Fuera de tu palabra, oh Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. Y en la presencia de tu palabra quiero estar, en esa atmósfera celestial, y así poder madurar, porque ya ha salido el sol, el poder vivificador. Vivificará también nuestros cuerpos mortales, y el mismo Espíritu que levantó a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. Apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Ese fruto deberá presencia del sol, y así entonces podrá madurar. Oh, fuera de tu palabra, oh Dios, no hay vida. Fuera de ti no hay otra salud. En la presencia de tu palabra quiero. El sol, el poder vivir.
Aleluya, gloria sea al Señor. Podemos tomar asiento, hermanos. Nuestro hermano Gerson, un canto, la piedra cortada sin mano. Con nuestro hermano Víctor, lo invitamos. Y los hermanos que lo desean acompañar también. Piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David. La piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David. De la piedra reprobada, oh, por vosotros los edificaré. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada, oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías. Cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo. El sonar de la séptima trompeta es el fin de los reinos del mundo. La piedra cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo. El sonar de la séptima trompeta es el fin de los reinos del mundo. La piedra reprobada, oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías.
piedra cortada sin mano. Es la revelación de los siete sellos. Es el séptimo ángel. Es el ministerio del tercer jalón. La piedra cortada sin mano. Es la revelación de los siete sellos. Es el mensaje del séptimo ángel. Es el ministerio del tercer jalón. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. Y el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra. Sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Real Hijo de David. La piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Real Hijo de David. Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. El Mesías. Oh, este Jesús es la piedra. Sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. La piedra cortada sin mano, es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer calor. La piedra reprobada.
Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. El Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. El Aleluya, poseyendo las puertas de nuestros enemigos. Aleluya, nuestra hermana. Milagros puede pasar con las demás hermanas. Thank you.
Aleluya. Toca trompeta en Sion, dada alarma en monte, niebla y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. Nuestra hermana Evelyn. Día de nube y de
Palabra de Dios, ese reino inconmovible en nuestros corazones. Gloria al Señor. Queremos dar paso a la predicación de la palabra de Dios después de este cántico. Uno más grande que Nehemías, nuestro hermano Gerson y las hermanas. De cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Come on.
la gran fiesta de expiación, el misterio de plena redención. Oh, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y la otra tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Oh, venid, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y la otra tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Dios lo bendiga, hermanos. La verdad os hará libre, dijo Jesús. Vamos a leer una escritura. En San Juan, el Evangelio de San Juan, aleluya. Evangelio de San Juan, capítulo 10. Dice el versículo 22. San Juan capítulo 10, versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Oramos un momento. Señor Jesucristo, gracias por este día. Tu bondad, tu amor para proveernos, Señor.
tiempos especiales en el cual podemos, Señor, juntarnos con nuestros hermanos en la audiencia visible y también, Señor, a través de la transmisión. Creyentes, Señor, que venimos conociendo por tu palabra, Señor, y te damos gracias por poder compartir, Señor, mientras los días pasan nuestra jornada en la tierra, compartir tiempo con ellos. Dios Todopoderoso, responde al anhelo, al clamor, a la necesidad que tú sabes que cada alma tiene. Y provee abundantemente, Señor, los recursos de tu palabra para cada uno de los corazones de tus hijos. En el nombre de Jesucristo, Señor, vamos a tomar este tiempo con mucha expectativa, Señor, de ser bendecido grandemente. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos viendo de este gran tema general. Toma el librito y cómelo. Estamos viendo esta parte. Hemos visto la estatura de un varón perfecto. Sabemos que, pues, mientras no lleguemos ahí, el cristianismo no empieza. Mucho podríamos quedarnos en el proceso hacia el cristianismo. Entonces, pero luego hemos visto que para nosotros llegar ahí no sería así de simple, sino Dios enviaría su poder transformador, lo cual es su palabra. Ha venido la palabra de Dios para llevarnos hacia allá. ¿Pero qué se requiere en nosotros? ¿En qué tipo de condición, en qué tipo de actitud debemos estar para ser llevados por la palabra de Dios hacia esa realidad de vida eterna? Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué es lo que debe tomar lugar en nuestros corazones? Veníamos mirando ciertas cosas en la palabra de Dios. Estas tus últimas prédicas, el mundo de lo que es el mundo de la mente y el mundo del alma. Estamos viendo que mientras nosotros operemos en el alma, poco o nada nos puede hacer la palabra de Dios con nosotros, mientras operemos en la mente, en el mundo de la mente. Podemos estar tan cerca que Jesús dijo, pues dirán, Señor, si en nuestras plazas enseñaste, estuvimos tan cerca ahí, ¿qué pasó? Ni los conozco. ¿Por qué? Nos damos cuenta, hay dos mundos en el que el ser humano pues opera. Fuimos sacados del mundo correcto, fuimos sacados del mundo Dios. Cuando fuimos creados para operar desde el alma. Entonces estamos viendo las características, porque es fácil decir ya entra a fe, entra al alma, sal del mundo de la mente, entra al alma, pero ¿cómo lograr eso? ¿Cómo saber cuando estoy operando en la esfera de la mente o en la esfera del corazón, en la esfera del alma? Entonces la Biblia fue enviada para eso, para sacarnos del mundo de la mente hacia el mundo del alma. Eso es todo. Los resultados naturales solo son consecuencia de lo que ya tomó lugar dentro de nosotros. Entonces Dios envió su palabra para hacerlo, pero tenemos que entender de qué vamos a ser sacados. Tenemos que entender el origen de cada problema, el origen de la situación en la que estamos, el origen de lo que nos ata hacia la tierra. Tenemos que ver qué es, dónde está el problema. Y es ahí que estamos viendo, tanto en la Biblia como por el mensaje, estas cosas. Ahora, Jesús, lo que leímos aquí, Jesús nos muestra una característica de los creyentes. Por eso les dice, ustedes no me pueden creer, no son de mis ovejas. Mostrando que habrá gente, el mundo de las ovejas de Dios es la gente saliendo hacia la esfera de su alma, porque la esfera de la mente es muy incierto, es confuso, es Babilonia. Dios la llamó Babilonia, ¿sí? Y cuando uno mira nada más un sistema físico, lo físico solamente es la consecuencia de lo que toma lugar en el entendimiento de la persona, en la mente de la persona. Entonces, cuando vamos a mirar esto, y para ello pues vamos a continuar un poco con lo que estábamos leyendo el día de ayer. Era el mensaje, un sonido incierto. Estamos viendo qué cosas. Una de las cosas, hermanos, que nos hace atarnos al mundo de la mente es que toda cosa errada de nosotros lo justificamos. Y lo justificamos tanto que llega a ser un hábito, una manera de vivir así. Entonces no hay forma de salir de ese mundo.
Y es tan tremendo cuando llega a ser un hábito, sobre todo en este día, dice, sería tan poderoso que la persona no podría salir de ahí así de fácil. Por eso que la redención sería por poder. Entonces, y el profeta nos predicó poder de transformación, poder transformador. Esa es la necesidad de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El profeta nos empieza a mostrar cómo, por ejemplo, dice una mujer o un hombre cualquiera que empieza a fallar los primeros días, su conciencia la acusa, se siente mal y sabe que tiene que hacer lo correcto. Pero de pronto, si apela a su mente, tranquilo, me empieza a quietarlo en el error. Hasta que esa voz, porque el alma no ha sido creado para mentir, no ha sido creado para hacerlo errado. El ser humano ha sido creado, según Génesis 1, para ser imagen y semejanza de Dios. Para eso ha sido creado. Y el alma quiere atarse hacia eso. Pero a través, Satanás pervierte y corrompe el alma por la vía de la mente. Si Satanás, recuerde, no hay otra forma donde las cosas lleguen al alma, es por la vía de su mente. Es como que no hay otra forma en la que el alimento llegue al cuerpo, sino por la vía de sus sentidos, de su gusto. ¿Sí? Y el gusto es influenciado y se une pues con el olfato, pues el tacto y la vista y todo eso. Entonces cuando nosotros dejamos que eso lo administre el gusto, las cosas, terminamos un poco mal de salud, porque solamente estaríamos obedeciendo al gusto y de esa manera no nos interesaría lo que el cuerpo necesita. En este caso es intencional el obrar de Satanás en la mente de la persona, para que al alma no pase nada que esa alma necesite, sino todo lo que va a pasar a esa alma es para que se autodestruya, porque la destrucción del ser humano no lo puede hacer el diablo, tiene que hacerlo el mismo ser humano. Estamos probando en la Biblia que cuando Dios dijo en la Biblia, ¿qué hacemos? Mire, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 22. Cuando viene Micaías y empieza a profetizar a Acab, da su profecía y luego dice el versículo 18. El versículo 18. Usted lee a todo el cuadro, pero dice aquí: y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Observe. Entonces dice aquí el verso 19. Entonces él dijo, Micaías, él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Observe cómo la escritura relata. Dios dice, Acab está mal. ¿Sí? Y Acab tiene deseos de querer heredar la promesa de Dios sin alinearse con la palabra de Dios. Y Dios dice, él debe cosechar su actitud errada con la palabra de Dios. Entonces reúne a todo el cielo, dice, a ver, una idea para que Acab caiga, una idea para que Acab le vaya mal. Por más que decían de una manera, de otra manera, todo el consejo del cielo no podía dar a una idea para que Acab caiga. ¿Se da cuenta? Que del mundo de Dios no viene ninguna de las desgracias que nos suceda. Nosotros, cuando estamos ignorantes de la palabra de Dios, nos parece así. Pero en la Biblia muestra que en el cielo, por más que haya una reunión, por más que todas las opiniones celestiales estén en escena, no hay forma de hacer algo que Acab caiga. Entonces dice, subió un espíritu. Se dice, el infierno se abrió y subió este espíritu, un demonio. Y dice el versículo 21, y salió un espíritu, se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Jehová le dijo, ¿de qué manera? ¿Se da cuenta? Cuando el hombre falla, debe cosechar la consecuencia. Debe cosechar
sus errores que ha hecho, debe cosecharlo. Pero Dios dice, a ver, ¿cómo hacemos para que le vaya mal en el cielo? No se puede. Por más que se diga, dice, ninguna opinión del cielo pudo hallar un, para cómo que le vaya mal a acá. Hasta que subió un espíritu y dijo, yo lo voy a hacer. ¿De qué manera? Y luego dice, iré. Observe, ¿qué dijo este espíritu, este demonio? El verso 22. ¿De qué manera le dice? Y dijo, él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún no conseguirás. Ve, pues ya hazlo así. Para que a la persona le vaya mal, tiene que recibir la mentira. Grábese eso. Siempre cuando el hombre recibe la mentira, uno es consciente, otro es inconsciente. ¿Sí? Entonces le va mal. Entonces uno le echa la culpa a tantas cosas. Pero es tan individual que el Dios Todopoderoso y el cielo no puede hacer nada malo contra el ser humano por las leyes que él tiene. Entonces subió este espíritu y dijo, yo voy a ser espíritu de mentira. Por cuanto uno erra, entonces eso abre el infierno hacia nosotros. Entonces cuando vino este espíritu, empezó a ungir a los predicadores, ungir a los pastores, a los profetas allá en los días de Acab, y empezaron a profetizar. Sube, no importa cómo vivas, Ramón de Galaad es tuya. Y Acab creyó eso. Entonces eso lo iba a llevar a su muerte. Recuerde, todo lo que nos lleva a la desgracia es la mentira que creemos. ¿Se da cuenta? Pero no viene de Dios. Dios no puede proveer nada malo para ningún ser humano, aún siendo Acab. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo errado viene, entonces aparece. Cuando uno vaya, eso abre el infierno hacia nosotros. Y Dios, pero Dios, ¿se da cuenta? Le pregunta, ¿qué vas a hacer? Porque no vas a hacer algo más allá de lo que la persona merezca. No vas a hacerlo a cosechar. Si sembró una hectárea, no lo vas a hacer cosechar 2 hectáreas. Entonces le dice, bueno, voy a hacer esto. Él quiere, él dice, voy a ir a la boca de sus profetas. ¿Por qué? Porque él quiere que le profeticen mentira. Porque ha rechazado el verdadero profeta Elías. No le gusta que le profetice la verdad. Entonces, ¿qué quiere él? La mentira. Quiere que le profetice mentira. Por lo tanto, yo no voy a ir a hacer lo que él no quiere. Yo voy a hacer lo que él quiere. Quiere que le profeticen bien, estando mal. Y Dios le dice, bueno, eso es lo que él quiere, está bien, lo autoriza. Ve. Entonces le fue mal a Acab. Pero fue él el que deseó estas cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno mira esto, nos damos cuenta que del cielo no puede venir nada. Todas las cosas que van a sucedernos somos nosotros los que recibimos algo. Sí, recibimos mentira. Muchas veces recibimos mentira. Algo nos hace, no, como dijo Jesús cuando vino en su primera venida. Digo, ¿cuál era la mentira que habían recibido en esos días? El temor al liderazgo, el temor a Caifás, a Anás. Entonces Jesús dijo, mientras estén en esa mentira, mientras estén temiendo al hombre, pues les va a ir mal. Les voy a enseñar a quién deben temer. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Porque cuando uno recibe una mentira, algo que no sea escritural, algo que no venga de Dios, porque hemos sido creados para recibir lo que viene de Dios. Pero cuando recibimos algo que no viene de Dios, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. La pagamos caro. ¿Sí? Entonces, cuando uno va entendiendo esas cosas, rápidamente ya no es injusto con Dios. Porque cuando a Job le empezó a ir mal, él dijo, Dios se aprovecha porque es poderoso. Por eso hace que me vaya mal. Por su poder, abusa de su poder. Pero cuando se encontró con Dios, dijo, perdóname, Señor. Hablaba lo que no sabía, lo que no entendía. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es importante, ¿cómo vamos a llegar allá? Tenemos que primero tener el concepto correcto de lo que es el mundo de Dios, de qué cosas viene de Dios. Porque muchos de nosotros decimos, oh, el Señor me ha dado esto, el Señor me permite esto, el Señor me guió a esto. A veces nosotros decimos que el Señor nos guió por la denominación. Esa no es su característica, ¿cómo Dios nos va a guiar por trinitarismo? Por politeísmo. ¿Cómo puede él ser culpable de eso? ¿Se da cuenta? Él no hace eso. ¿Pero qué sucede? Caminamos por ahí porque nos gustó, nos pareció correcto. Fuimos engañados, nos pareció algo real y verdadero. Entonces esos espíritus entraron y satisfacieron porque no teníamos el hambre de toda la palabra de Dios. Pero cuando nos encontramos con la palabra de Dios y esto es lo que quiero, listo. Dios, hemos sido creados para recibir todo lo bueno. Porque la Biblia dice, Jesús mismo dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Digo, es el diablo que ha venido a robar, a matar, a destruir, a hacer todas las cosas cerradas. Pero no lo puede hacer desde afuera. Usted no puede pasar hacia la estatura de un hombre perfecto si no se lava y no entiende claramente el concepto correcto de lo que Dios es, de lo que es el mundo de Dios, hacia dónde está avanzando. Cuando usted entiende por la palabra de Dios eso, pues usted sabe, estoy avanzando al mundo donde todo es bueno, donde todo es poderoso, donde todo es glorioso, es sublime, donde todo es vida. Ahí, a ese mundo estoy avanzando. ¿Ve? Entonces, miramos cómo es que de Dios viene, qué cosas viene de Dios. ¿Se da cuenta? Fuera de eso, nosotros estamos pensando que, pues, de Dios viene todo. Y no es así. De Dios viene solo que su palabra dice que de Él viene. Las demás cosas somos nosotros los causantes de ello. Entonces, vamos a volver al mensaje, un sonido incierto. Dice, cuando la persona empieza a operar y afuera de su alma, solamente hace protagonista las cosas que están en su mente, es un mundo errado. Vivir solamente obedeciendo las cosas que entran a la mente, pues vivimos hastiados de sinsabores. Cuando dijo Job, el hombre nacido de mujer nace y entrenado para operar en la mente, él simplemente será corto de días y hastiado de sinsabores, tendrá situaciones muy adversas. ¿Sí? Entonces decía el profeta aquí, el párrafo 91. Este es algo determinante, dice. La primera vez que ella lo contristó a su alma, allá atrás, cuando ella comenzó, párrafo 91 del mensaje, un sonido incierto. ¿Sí? Entonces, cuando ella comenzó siendo infiel a su esposo o algo, aquí está el intelecto de ella, aquí está su alma, aquí, dos mundos, el intelecto, la mente y el alma. Hay una línea de separación allí, y si alguna vez la cruza, nunca cruzará de regreso otra vez. Nunca vendrá otra vez. La persona dice, sigue adelante. ¿Se da cuenta? Se vuelve, hermanos, en la esfera de la mente. Por eso el profeta llamó que era la torre de control del diablo. Porque solo en la mente es donde la persona recibe el engaño. No puede recibirlo en su alma. No está diseñado. Por más que usted quiera poner un cartucho de calibre 16 en uno, de un cañón de calibre 12, va a tener problemas. No, ahí no. El hombre era el que tenía control, el sacerdocio tenía control en el lugar santo, el candelabro, todo eso ahí. Pero Dios habitaba en el lugar santísimo, el único que entraba ahí era el sumo sacerdote, y una vez al año, tipificando de Cristo. Son dos mundos diferentes. Entonces el profeta dice, si uno cruza del mundo del alma hacia el mundo de la mente, ya no puede regresar. De ahí en adelante camina perdido, camina confuso. ¿Por qué? Porque la mente solo actúa, no piensa para hacer las cosas, solo actúa. Como entra al mundo de los animales, vive por instinto. Por eso cuando la gente toma la vida cristiana así, sí señor, amén, sale. Al otro día cambia, ¿qué pasó? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó? Por eso que a veces hasta llorando sale del culto. Al otro día las cosas cambiaron. ¿Por qué? La mente es así. La mente, dice el profeta, cuando el creyente entra de una condición original a una condición híbrida. La mente fue tipificada como el mundo de los híbridos. Un animal híbrido es algo que no se puede tener confianza. Es muy fuerte para la carga, como el mulo. Pero en el momento que usted se descuida, se lo mata. Lo tiene que tener bien controlado ahí. ¿Sí? Esos grandes perros, los pitbull, uy, tremendo, mira, y tremenda fuerza. En cualquier momento puede matar a cualquiera. ¿Sí? Desconoce hasta su propio dueño. Así es el híbrido. Por eso el primer híbrido, Caín, ¿usted cree que podía adorar bien? Sabía que estaba mal, sabía cómo tenía que hacerlo, pero no lo podía hacer.
Porque desde la mente usted puede saber la verdad, pero no puede operar en ella. No puede trabajar en ella. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted vive en la esfera de la mente, quiere todo sin trabajar por ello. Es ahí donde encaja pues la doctrina. No te preocupes, Dios lo hizo todo. Y se encaja para la mente. Si un predicador no entiende estas cosas y predica en esa esfera hacia la mente, él va a tratar con mucha gente, pero con ninguno solo que se va en el rapto. Porque el que se va en el rapto es aquí donde dice Jesús, San Juan 10, mis ovejas son estas. Dice, oyen mi voz. ¿Sí? Yo lo reconozco, entonces ellas me siguen. Entonces ese es el mundo a lo que debemos nosotros entender. Si uno cruza la esfera de la mente, no puede regresar. Por eso, hermano, no es ignorancia. No es que, ay, yo tengo mala memoria. No es así. Por eso usted se encontró con gente que son bien hábiles, incluso en la mente, se pueden aprender todos los tipos, los temas, se lo pueden hablar, pero usted ve que su vida no cambia para nada. Porque ellos siguen en su mente, siguen perdidos, aunque puede estar 100 años en el mensaje. Siguen perdidos. La mente es como el híbrido, feroz. Mientras usted lo palmee como el gatito pentecostal, bien. Si usted le da la contra, es feroz. ¿Sí? ¿Cómo creen? Entonces, ¿qué es? Son dos mundos que tenemos que entender cómo operan ambos y cómo salir de ahí. Si la persona sale hacia la esfera del alma, listo, hermanos. De ahí en adelante empieza a caminar rápidamente en esas siete virtudes, hacia el sello de Dios. Si no, no puede. No puede porque la mente es tan cobarde. ¿Sí? ¿Sabe que es algo la palabra como en los días del hermano Branham? Tremendos predicadores, grandes líderes. Dijeron, vamos a llamarlo a una reunión para decirle que su doctrina está errada. Le dijo, muy bien, probemos eso. Y les predicó la deidad explicada. Les mostró el bautismo en el nombre de Jesucristo, la unidad de Dios, todo eso. Hermano, le dijeron, denos cintas, porque vamos a venir como 70 ministros. Ya lo creímos. Vamos a venir a bautizarnos. Ellos lo creyeron, pero decirle a su congregación que estoy equivocado. Ir a bautizarme. La única cosa en secreto que nadie lo sepa. ¿Por qué? Cuando uno opera en la mente es muy cobarde. No es el ser humano cobarde, es la unción que está ahí, que es cobarde a la palabra de Dios. Ese es Satanás. El cobarde a la palabra de Dios no es el creyente, es Satanás. Entonces, si esa persona es un cobarde, no. El que está ahí ungiéndolo y dominándolo es un cobarde. Pero si esa persona se saliera hacia su alma, está diseñada para ser valiente. Porque Jesús dijo, los valientes, los violentos, la gente rápida, arrebatan el reino de Dios. No hay cobardía, no hay miedo, no hay nada. ¿Sí? Entonces, recuerde eso. Una vez que la persona pasa su mente, él ya no puede regresar. Por sí solo él no va a regresar. Le dice, está bien, lo voy a hacer. Voy a hacer esto. Pues la mente es torpe, hermanos. Es como alguien, sí, ya aprendí, ya me la sé. Y no sabe nada. El profeta dice, cuando usted en la mente, ni bien recibe una pequeña verdad, listo, tengo la unción. Dios mío, y corren, dice. Y luego como chatarra y en el camino. ¿Sí? ¿Por qué? Esos son los dos mundos. Por eso el profético les voy a enseñar cómo llegar a ser la casa del Dios viviente. ¿Sí? Entonces, y eso estamos viendo, cómo la gente llega. Si usted empieza a ser entrenado y entiende por la palabra de Dios cómo salir del mundo de la mente, y ese es el propósito, hacia la esfera del alma, porque recuerde, no es que a usted le falte una mano extra, un ojo extra, una cabeza extra, solamente es saber administrar su mundo. Porque recuerde, Satanás supo, bien científico, cómo es que logró descubrir que al ser humano se le puede jalar a la mente, al razonamiento, a la imaginación, a la conciencia, y se lo jaló a Eva. Y cuando se lo jaló, primero dijo, Dios ha dicho esto. Y cuando se le jaló aquí, Dios ha dicho esto, sí, pero a mí me parece, bueno, agradable. ¿Se da cuenta que en la mente no hay respeto? Una persona que vive en su mente es irrespetuoso, sobre todo la palabra de Dios, es bien imprudente. ¿Sí? Él hace cosas que importa, como dijo alguien, ya, pues yo lo creo, cosa, si estoy mal, me corrigen, pues. ¿Acaso no sabes cuán delicado es hablar lo que no debe hablar? Pero en la mente no hay temor, no hay respeto, no hay aprecio, no hay valor al prójimo, no hay nada. Solo sos como un animalito que vive con instinto.
Y es tan tremendo, dice el profeta, que el sabio Salomón habla del mundo del necio y el mundo del sabio. Esas dos cosas, el necio y el sabio, están en el mundo de la persona. El mundo del necio es el mundo de la mente. El mundo del sabio es el mundo del alma. Son dos mundos. Entonces el profeta nos dice, si la persona cruza un lado, ya no puede regresar. Y si cruza también hacia el alma, le va a gustar tanto vivir ahí, porque va a empezar a tener control de su propia vida. Ya no va a estar, ve, yo sí quiero, pero que el Señor lo haga. ¿Sí? Entonces, voy a leer algunas escrituras aquí. En el libro de Proverbios, observe cómo Salomón entendió estos dos mundos, siempre habló de los dos mundos. Ahora, nosotros no leíamos la Biblia y no nos parecía así porque no sabíamos el mensaje. Ahora con el mensaje podemos ver qué es lo que Salomón escribió. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Observe. Dice, el que confía en su propio corazón, lo que le viene a él, sus ideas, sus pensamientos, sus imaginaciones, es necio. Mas el que camine en sabiduría será librado. Dos mundos. Porque el necio, dice, para él camina fuera del mundo de Dios. Entonces, ¿cómo opera el mundo del necio? Caminando, confiado y haciéndole solamente caso a su propio corazón, a sus propios pensamientos, a sus propias ideas. Pero la persona que será librada simplemente es porque ha decidido caminar, actuar, obedecer lo que la palabra de Dios dice. Es la única manera de librarse, librarse del mundo de la necedad. ¿Sí? Observe. Por eso, hermanos, ¿por qué el ser humano? ¿Por qué es la consecuencia del mundo en el que vivimos? ¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué el ser humano todo lo que hace es que le vaya mal? Usted mira, la gente dice, falta de dinero. Vaya a ver los grandes multimillonarios, gastan tanto para matrimonio, luego se divorcian y luego grandes juicios para perder tanto el uno al otro. Y tanta delincuencia y todo. ¿Por qué es? Observe aquí Proverbios 26. Proverbios 26. Recuerde, cuando usted lee el libro de Proverbios, Salomón nos está hablando de los dos mundos. Tanto el mundo de la mente y el mundo del alma. Y esa es la enseñanza que él tenía para pasar allá a tipificar el milenio. Es la misma enseñanza que Dios envió para este día con el mensaje. Versículo 3, Proverbios 26, 3. El látigo es para el caballo, para el animal, para el que tiene instinto, no tiene alma. Para ese, para el animal. Porque el animal no aprende así por así. Pero una vez que ya recibe sus látigos, sabe que se le dice algo y ya usted lo puede domar. Entonces el látigo es para el caballo. Y el cabestro es para el asno. Siempre hay que estar ahí dominándolo porque el asno es un poco terco. Y luego dice, y la vara para la espalda del necio. En otras palabras, todo tipo de desgracia, todo tipo de problema. ¿Por qué? Todo tipo de situación adversa. ¿Por qué? Necio. Por eso dice, toda la cosa así, el hombre no es para que esté en esa condición, no es para que esté como el caballo, palo y palo, como el asno que le tienen que estar diciendo no hagas esto, haz esto, no hagas esto, haz esto, y siempre malográndola. El ser humano no es para que esté así. ¿Pero por qué está así? Porque fue jalado del mundo, del alma, hacia el mundo de la mente, hacia el mundo del necio. Y cuando alguien vive ahí, solamente será toda la vida, toda su jornada en la tierra será látigo y látigo. Algunos látigo en su salud, látigo en su economía, látigo en su trabajo, látigo en su reputación, látigo en todo. Ya se acostumbra. Como dice, se vuelve curtido a eso ya. No hay forma de que uno opere en ese mundo de que le vaya bien. Entonces, cuando
miramos el versículo 11 de Proverbios 26, ahí mismo, dice esto. De Proverbios 26. Como perro que vuelve a su vómito, perro lo vomita y se lo vuelve a comer. Así es el necio que repite su necedad. Hermanos, un verdadero creyente, una vez pues comete un error en algo, ¿usted cree que va a volver a fallar otra vez? ¿Sabe lo que cuesta? ¿Sabe lo que cuesta un error y todo por el estilo? Pero el necio no entiende eso. Por eso que nosotros encontramos, hermanos, creyentes, años, y su actitud no cambia, su relación con Dios no se hace fuerte, que es falta de entendimiento de lo que, de cómo funcionan las leyes de la vida. Por eso cuando volvemos aquí al mensaje del sonido incierto, donde dice el profeta, si uno cruza a un lado ya no puede volver. Mientras la persona esté en la mente, no puede, hermanos, todos sus actos de una u otra manera van a estar relacionados. A veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Cómo hace así? Es que no puede hacer diferente, la mente no puede hacerlo. Porque en ese reino de la mente controla el enemigo del hombre. Tiene acceso ahí. Entonces dice aquí, nunca volverá otra vez, decía el párrafo 91. Párrafo 92. Después de un tiempo, cuando ella peca contra esta cosa de dentro de ella, lo que es su alma, que habla acerca de la palabra de Dios, ¿sabe lo que dice? Cuando menos lo piensa, ella llegará a estar toda enredada en ese intelecto, dejando esa alma en paz. Si ella hace la cosa errada, mira lo que la palabra de Dios dice y quiere alinearse, pero rápidamente la mente interviene. ¿Para qué? ¿Cómo intervino? Saúl se dio cuenta, estoy mal. Ah, no, es que... ¿Y esto por qué? Es que el rey dijeron que perdonaron la vida. Y es que las vacas, ah, es que eso dijeron para sacrificarla. Se inventa cosas, se justifica. Hermanos, y esa es la situación. Nosotros nunca vamos a salir de nuestra situación mientras nos justifiquemos. Que hay razón para estar ahí. No hay ninguna razón justificable para estar en una vida cristiana tibia, más o menos regular. No hay razón justificable. Debemos aprender a tener vergüenza de estar ahí con un mensaje tan grande, tan glorioso. Debemos decir, no debo estar así. Como yo, con algo tan grande, tan glorioso, puedo estar en esta condición, sin resultados, sin que todavía la palabra no impacte mi corazón, mis anhelos no están buscando ascender más en agradar a Dios. No puedo, no hay justificación para estar así. Simplemente es que yo estoy haciendo malas cosas. ¿Y dónde? ¿Y cómo salir? Porque nada puede cambiarse, algo que nos satisfaga. Entonces dice aquí, el párrafo 93. Entonces es esa alma, la conciencia, que una vez los condenaba, ya no está ahí. Y ustedes se han ido completamente a lo intelectual. El profeta dijo, la gente llega a decir, no, si mi conciencia no me acusa, es que ya se cauterizó eso. La gente hace algo y ya no se siente mal. La gente se compromete y no se siente mal, hermanos. Todos pasamos por ahí. Yo me acuerdo que una vez dije, bueno, tengo problemas con tal persona, pero eso es porque él está hablando algo errado, yo simplemente le salgo al encuentro con la Biblia y no le gusta perder. Muy buena la persona, mientras no se le dé la contra. Qué buena persona. Dale la contra, entonces uno sabe, conoce a la gente y dice, fácil, si no quiero problemas con él, ya no le voy a dar la contra. Simplemente me callo, sé que está mal, pero me callo y me va bien. Y decidí eso. Cuando de pronto algo adentro dijo, ¿podrás dormir en paz? ¿Saber que has traicionado a Dios? Nadie te lo ve humanamente, pero tú sabes que para decidir eso has traspasado tantas escrituras y empezó a enumerarme. Por ejemplo, si vieras el impío no dijeras nada. Si me negaras delante de los hombres, yo te negaría. Ah, empezó las escrituras a venir. ¿No? Uno empieza, Dios, perdóname. No, ¿cómo podría vivir en paz? ¿Cómo sabiendo que ha traicionado a uno cualquiera? Sabiendo que estoy traicionando ciertas escrituras. Y Dios cumple sus advertencias. Si yo le fallo ante los hombres, simplemente Él garantizó, te negaré en el cielo delante de ángeles. ¿Se da cuenta? No, dije el Señor, pues a veces uno se lagrimea porque es difícil la situación, pero dije, pase lo que pase, aunque me costara mi vida, pero me quedo con tu Biblia, Señor. ¿Se da cuenta? Es real lo que el profeta está hablando aquí.
Pero ¿qué pasa uno? Ah, sí, bueno. Y uno lo hace difícil la primera vez. La segunda vez, más fácil ya. La tercera vez, pues ni nos molesta la conciencia. Y de esa manera aquieta ese encendir del alma. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos estas cosas, observe, dice aquí. Ya, no, ya cuando su alma, su conciencia que lo condenaba, ya no está. Ustedes se han ido completamente a lo intelectual. Porque una vez cuando uno va a la mente, hermanos, se justifica, defiende lo errado, se para y se hace sus monumentos, aunque sabe, yo he cumplido la palabra de Jehová, dice que es lo que no es. Dice que es lo que no es. Leímos eso de Saúl. Entonces, ¿qué hace? Dice, cuando uno entra a esa condición más allá de su alma y se va a lo intelectual, se va a la mente, entonces se unirá a una iglesia fría y formal que no cree en estas cosas, que no lo vaya a condenar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tiene tanto éxito la iglesia fría? Porque la gente se fue a la esfera de la mente. Por eso dije, ningún verdadero creyente va a estar en una predicación, ¿se da cuenta? Hacia la esfera de la mente. ¿Por qué? Para que la persona dice le guste, porque el alma no está diseñada que nos guste esa condición fría y formal. El alma está diseñada para decirle amén a Dios. Dios detesta lo frío, le da asco. El alma dice amén, Señor. Ojalá fueras caliente. Amén, Señor. El alma acepta lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando uno se va a la mente, entonces la mente lo jala. La mente, las cosas que están adentro, busca tener compañerismo con lo semejante. Si adentro ya entró ese espíritu que no le importa, ¿se da cuenta? La voz de su conciencia, la acusación interior de que está mal, entonces va a buscar juntarse con sus semejantes, sabe, de mismo plumaje, se atraen, se juntan. Entonces el profeta dijo, dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Se da cuenta? Eso es no solamente físico, es primero hay que estar adentro lo errado para que entonces yo pueda tener compañerismo afuera. ¿Se da cuenta? Es, mire qué enseñanza del profeta. Entonces el profeta dice, cuando la gente se fue más allá de su conciencia, más allá de su alma, entonces recién va a unirse a una iglesia fría y formal. Eso no va a jalar. Entonces hay dos formas de vivir la vida cristiana. Bueno, llamémoslo así, porque hay las dos vides. Una es bajo la esfera de la mente, la otra bajo la esfera del alma. Pero cuando uno sale hacia el alma, me recuerdo una hermana que dijo, pues tantos años, un poco mal, y bueno, viviendo la vida, pues supuestamente soy una cristiana, hasta que de pronto algo dijo, leí Marcos 7, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Lo presté atención, dijo, lo presté atención a eso y me di cuenta que ese era yo, porque yo era cristiana, hermanita, pero solo afuera. Dentro de mí no había realidad, dentro de mí no había ese amor que Dios se merece por su palabra, por agradarle. Me cansé y dije, Señor, no quiero ser un hipócrita, no quiero eso. Pues Dios respondió a su deseo. ¿Se da cuenta? Ahora su alma está ahí, solamente hay que prestarle atención. Al principio hay que acercarse tan cerca porque casi se ahogó tanto su voz. ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí, una vez que ustedes, dice, vuelvo a leer el párrafo 23, entonces el alma o la conciencia que una vez los condenaba, ya no está ahí, esa vocecita ya no. Se ha ido completamente ustedes a lo intelectual, a la mente. Entonces ustedes se unen a una iglesia fría y formal, que no crea estas cosas para el alma. Entonces cuando usted opera en la mente, ya no está buscando las cosas para el alma. Por eso, ¿cómo Satanás guía a la gente? No lo puede guiar desde el corazón, tiene que hacerlo desde la mente. Una vez que la mente lo llena, ve usted, de esas cosas en las cuales Saúl estaba lleno y todos los tipos en la Biblia, Acab. Entonces de ahí en adelante busca Acab. Quiero predicadores que me levanten en alto, que me digan que puedo heredar todo, que me alineen, no quiero eso. Entonces recién el infierno se abrió para proveerle una religión fría y formal de 400 predicadores para Acab. ¿Por qué? Porque él decidió no escuchar la voz de su conciencia. Porque el mensaje de Dios es directamente para el alma. Porque el arca, que era la palabra, ¿dónde fue colocado? ¿Dónde era su lugar? En el lugar santísimo. Ese es el alma. Entonces dijo, no, esto no quiero. Yo no quiero ahí, no me importa el lugar santísimo. Yo solo quiero aquí, en la esfera de mi mente. Dios no puede enviar su palabra hacia la mente. Él no puede hacerlo. Todo el cielo dijo, ¿cómo hacemos para que acá reciba lo que Él quiere en su mente? No podemos. En el cielo no se puede.
Cuando alguien dice, yo quiero, Señor, en mi misma condición, haciendo mis mismas cosas, no cambiando mi forma de pensar, y quiero que las cosas cambien, Dios no puede ayudarme en ese cambio. La única cosa que tiene que pasar es que Dios autorice que el infierno, que se abre por causa de mi deseo de vivir ese tipo de realidad, entonces espíritus entran a tratar conmigo, a guiarme fuera de la vida, fuera del bien, hacia la desgracia. Por eso repito, las desgracias que le pueda pasar al ser humano, uno mismo se los atrae, se los jala, clama por ello, sin darse cuenta. ¿Por qué? Ve, cada vez que uno falla, el infierno se abre, entonces empieza a tratar con nosotros. Pero cada vez que uno hace lo correcto, entonces el cielo se abre. ¿Sí? Y obviamente la persona, pues todo le va bien. Y dice, uy, qué suerte tiene esa persona. No es suerte, es entendimiento de saber cómo obrar. Entonces, dice aquí, la gente se une a una iglesia fría y formal. Llegando a ser, escuche, cuando llega a esa condición, ¿qué pasa? En la mente, ¿qué sucede? El profeta está hablando, como la persona cuando opera en su mente, se une a una iglesia fría y formal, le llega adelante, ¿qué llega a ser? Cerdo comiendo cerdo. Que en otras palabras, ¿qué es? ¿No? Cerdo come cerdo, perro come perro, ¿qué es eso? De ahí en adelante, él va a tener problema con su prójimo. ¿Sí? De ahí en adelante, como Saúl, no, yo no, sino ellos. Yo cumplí la palabra de Jehová. Yo no fallé. Yo no fallé. ¿Quién entonces? Fue la mujer. De ahí en adelante, usted siempre buscará culpables. De ahí en adelante, usted es víctima. Usted, oh, pobrecito, todos le atacan. Todo. ¿Y qué es? El problema suyo es su prójimo. ¿Usted no ha visto todos los leones teniendo trampa al resto de a otro león para comérselo? No, se ayudan a cazar la presa. ¿Se da cuenta? ¿No ha visto león come león? Y masacrándose entre ellos. No. Ellos ven, oh, esto es una presa grande, juntémonos. Después, aunque se pelean y todo, pero no para comerse. Y nos damos cuenta que el mundo tomó lugar así. Todas las armas que han hecho, ¿para qué lo han hecho? ¿Para pelear contra las estrellas, contra el viento, contra los huracanes? ¿Para pelear contra los terremotos? No, lo han hecho para pelear, para matar a su prójimo. ¿Para qué han hecho los fusiles, los aviones de guerra? ¿Se da cuenta? ¿Para qué han hecho todo ese arsenal armamentístico, la bomba atómica? ¿Para qué lo han hecho? Entonces el hombre se volvió de ida, adelante, come perro. ¿Qué es? Porque Satanás entra, Satanás el destructor. Por eso la Biblia lo llama en Apocalipsis 9, Abadón Apolión, que era el destructor. Empieza a arruinarnos, empezamos nosotros a tener odio, a tener rencor, a tener ira contra el prójimo. Y dice, de esa manera llegan a ser perro come perro, cerdo come cerdo. ¿Se da cuenta? Porque una persona que opera en el alma es como Jesús. Jesús tenía razón para contestarles mal. Jesús tenía razón para reclamarles y tenía el poder también para destruirlos si tanto se portan mal. Igual Moisés, cuando lo querían apedrear, Dios le dijo, quítate para matarlos. No, Señor, mátame a mí, está defendiendo gente que lo tratan mal. ¿Por qué? En el alma usted jamás acepta la mentira de que el problema es su prójimo, no lo acepta. Se para valiente y dice, no tengo escritura que me diga que debo llenarme de ira. Es más, Jesús me dijo, si te llenas de ira, si te enojas contra tu hermano, ya lo mataste, ya eres un homicida. ¿Se da cuenta? Entonces usted se para en la escritura ahí, en la palabra de Dios. Pero cuando opera en la mente, rápidamente, y esa es su naturaleza, ni le digan nada, se enciende. ¿Sí? Esposo contra esposa, hermano contra hermano. ¿Sí? Todo es una explosión, así como el mundo está. Nación contra nación, ¿no dijo Jesús? Que eso sería el fin. Cuando la gente se ponga en esa condición, por eso en esta edad, no en otra, en esta edad Satanás ha logrado esa obra de una manera poderosa. Entonces, ¿qué es? Reunámonos para resolver problemas de la iglesia. En vez de decir, reunámonos para buscar, para pelear las batallas del Señor, para ver cómo hacemos más por Dios. Pero problemas, esta familia tiene problemas con la de allá, el otro con la de acá, el otro con la de acá, todas esas cosas. ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta a qué condición termina, en la esfera de la mente. Por eso una persona va a caminar hacia la estatura de un hombre perfecto, desde su mente, imposible. Desde su mente escuchará la palabra de Dios, aprenderá la palabra de Dios, anotará la palabra de Dios, puede oír todos los días la palabra de Dios y lo puede saber y se lo puede memorizar y se lo puede compartir, pero no puede cambiar.
La palabra de Dios no puede tener efecto en él. ¿Se da cuenta? No puede tener efecto. Entonces le dice, ¿qué es lo que quitará Satanás? El efecto de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hará? Haciendo que la persona viva desde la esfera de la mente. Y es ahí donde la mente, recuerde, la ira no fue creado en el alma y todas esas cosas, todo es en la mente. Por eso que después que se enoja y todo, algo le dice, estás mal, sí, está bien, discúlpame, mira, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Se da cuenta? Después que hace toda la cosa errada, mira que esto, quiere no sé qué. Pero no es que realmente está arrepentido y le duele, nada más quiere solo por cumplir y después sigue haciendo lo mismo toda la vida. ¿Se da cuenta? Entonces dice, que una vez que la gente entra, se sale, por eso no se olvide de este párrafo 93. Cuando la persona se sale desde la esfera de su alma hacia la esfera de la mente, se une a una iglesia fría y formal que no cree estas cosas. Pero cuando usted predica hacia el alma, usted sabe, solamente la gente que saldrá en esta hora hacia su alma son la novia, la que será en el rapto. Porque la palabra de Dios solo llegará hacia la gente que decide operar con su alma. Por eso Jesús dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Se cuenta? Completo, con tu mente, con tus fuerzas, con todo tu corazón. Nada incompleto. Entonces dice aquí, se une a una iglesia frío formal, que no cree esta cosa, llegando a ser cerdo como cerdo. Observe, dice, y cuando menos lo piensan, el alma que los condena, por la primera vez que ustedes dijeron una mentira, la primera vez que ustedes pusieron esas ropas cortas y lo condenaba, la primera vez que ustedes hicieron actos inmorales y esa alma los condenaba, llegará a estar tan muerta para ustedes que ya no lo van a sentir. Y ustedes seguirán y seguirán. ¿Sí? Le da igual ya. Sabe que está mal, pero le da igual. Eso no es la persona, ve usted, actuando en su realidad. La persona que actúa así es una persona que está actuando bajo el dominio de un nuevo reino, el reino de la mente. El reino de la mente, lo cual es el reino de Satanás, lleva a la persona a esa condición. ¿Se da cuenta? Son dos mundos. Entonces nosotros nos damos cuenta por qué la gente falla, por qué la gente se ha llenado tanto ira contra su prójimo, por qué. No puede hacerlo desde su corazón, no puede hacerlo desde su alma. Cuando la persona opera en el alma no ha sido creado para eso. Entonces todo se forja ahí en la mente. ¿Por qué? Porque la mente es un vientre. Como la tierra. La tierra no discierne. Simplemente recibe la semilla, cualquier clase de semilla, solo la hace germinar si viene lluvia y calor. Entonces nosotros debemos ser un administrador, así como para cosechar un fruto, tenemos que trabajar contra la cizaña. Porque ahí nace en la tierra todo. Igual, si usted quiere cosechar una gran realidad para su vida, tiene que trabajar administrando su entendimiento. ¿Sí? No dejando que la palabra de Dios solamente llegue hacia ahí. Entonces dice, cuando usted mismo lo piensa en el alma que los condenaba la primera vez, ya no está ahí. Cuando ustedes dijeron su primera mentira, la primera vez que ustedes pusieron sus ropas cortas, la primera vez que ustedes hicieron actos inmorales, llega a estar tan muerte para ustedes que ya no lo van a sentir. Ustedes seguirán y seguirán. Y después de un tiempo, la muerte los alcanzará. Terminan su jornada en la tierra. La muerte los alcanza. ¿Sí? Piénselo. Y el profeta nos empieza a mostrar aquí qué pasa cuando la muerte alcanza a una persona. Cuando la muerte los alcanza, dice el párrafo, leamos un poquito el párrafo 94. Ustedes están viviendo allá afuera. Tal vez su pastor vendrá y dirá, todas las cosas están bien, mi hermana, no te preocupes. Usted está lista para partir ahora pues, con el Señor. Todo está bien. Ella creerá lo mismo, si lo cree. Y cuando menos lo piensan, escucha esto, dice, ¿por qué? ¿Por qué cree eso? Con todos los poderes de razonamiento que ella tiene. Ella dice, cierto, estoy bien. Con todos los poderes de razonamiento en los que la persona se mueve, ella dice, ella ha ido a la iglesia. Ella dice, yo he ido a la iglesia. ¿Qué más? Ella ha dado para caridad. ¿Qué más? Ella ha hecho todo lo que es correcto. Ella sí lo cree. Todo lo que es correcto en su mente. ¿Se da cuenta?
Ella empieza a mostrar, pues, las cosas que ella dice que está correcto, solamente lo juzga por la esfera de su mente, por la esfera de su intelecto, por la esfera de su pensamiento. ¿Se da cuenta? Ya no juzga por la palabra de Dios. Entonces el profeta dice, ¿en qué está confiado el creyente que opera en su mente? ¿En qué está confiado? En la palabra de Dios, ya no. Ella dice en su mente, bueno, fui buena persona, no me porté mal con nadie, no hice ninguna cosa errada, no he hecho esto, no he hecho aquello. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, no juzga su vida, no juzga su destino por la palabra de Dios. Solamente juzga por su mente las cosas. ¿Por qué tanto fracaso? ¿Por qué, hermano, el cristianismo no avanza? Porque no hay una decisión de examinar las cosas por la palabra de Dios. Solamente examinarlo por lo que la persona siente, por lo que le parece, por lo que ellos creen que está bien. No hay la decisión de examinar las cosas por la palabra de Dios. Y es lo que Jesús sentenció y dijo, mis ovejas, las que son mis ovejas, oyen mi voz. ¿Sí? Entonces ellos sí, pero no puede hacer uno no puede oír la voz de Dios, uno no puede prestar atención a Dios con la esfera de la mente, no puede. Por eso que no hay ningún hambre, por eso que tenemos los mensajes. Usted puede tener los siete sellos, puede tener la Biblia, lo puede tener en audio, puede tener todos los días ahí, pero no le va a prestar atención, porque la mente no puede. Como dijo Pablo, si uno vive en la esfera de la carne, Pablo llamó también la esfera de la carne y la esfera del espíritu. Si uno vive en la esfera de la carne, dice, aunque quisiera, no puede agradar a Dios. Entonces, muy adentro, el ser humano quiere hacer las cosas de Dios y puede hacer las cosas correctas. Pero ¿qué es lo que pasa? Falta de entendimiento, de haber sido jalado hacia la esfera de la mente. Y cuando esté en la esfera de la mente, de ahí en adelante, la persona jamás es feliz, la que vive ahí. ¿Sí? Él solo vive, pero ¿cómo él se sostiene? Justificándose. Sí, la cosa está mal. Él solo, cuando usted habla con alguien que vive en la esfera de su mente, pues él solo vive quejándose. Él es una víctima. Él es pobrecito, sí, una víctima. Entonces, de ahí en adelante, él recibe toda unción sobre él. Recibe rencor, recibe ira, recibe odio, recibe menosprecio, descalificaciones a los demás, maldiciones a los demás. Recibe todo eso. ¿Por qué? Todo lo que le pasa, él es víctima. Ese merece algo mejor. Pero la política está mal, el gobierno está mal, el clima está mal, los tiempos han cambiado y todo está mal. A todo le echa la culpa. Por eso que él no busca la palabra de Dios para arreglar su vida, porque él está bien, es víctima, pobrecito. Entonces, nada más él dice, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Todo lo que hace, lo hace confiado en su propia prudencia, lo calcula todo. A ver si hago esto, empieza todo con su mente, no con la palabra de Dios. Por eso nos damos cuenta en este día, la gente conoce de todo, menos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona sale hacia la... Nunca el ser humano salió tanto hacia su mente como en este día. Nunca el ser humano completamente salió a la esfera de su mente como en este día. Por eso que en este día el hombre se ha vuelto lleno de ira, lleno de furia, como en el principio, en Caín. ¿Contra quién está su ira? No contra él que está haciendo las cosas mal. Si él hizo mal, él debería decir, ah, ¿por qué no hago las cosas bien? Más bien se llenó de ira. Yo hago mal. Y si, ¿y este para qué lo hace bien? Si yo lo hago mal, también debe hacer mal él. Si yo no puedo hacer bien, que tampoco lo haga bien él. Ese era el problema. En los días de Salomón, que eran dos mujeres, dijo, si mi hijo se murió, que también se muera del otro. Ni para ti ni para mí, le dijo. Entonces, de esa manera, no estamos expectantes, no estamos, a ver, ¿cómo el hermano está avanzando? No, no tenemos interés que nadie avance, nos hace sentir mal que alguien avance. ¿Se da cuenta? Porque a Caín le hizo, en Génesis, Abel avanzó, su relación con Dios fue poderosa, y Abel le hizo sentir mal eso. A Caín le hizo sentir mal eso. ¿Por qué? Uno se vuelve de ahí en adelante, dice el profeta, cerdo come cerdo. Se llena de rencores, se llena de iras, se llena de todo contra su prójimo. No tiene anhelos para él. Él no está deseando avanzar en Dios, no está buscando una realidad gloriosa, pero tampoco quiere que otro lo haga. Vaya a ver en la escuela. Cuando alguien saca un 20, vaya a ver cómo los alumnos, felicitaciones, mi amigo, lo levantan en hombros. No. Le dicen, este nos hace quedar mal a todos. Vaya a ver cómo lo tratan al estudioso, al que se esfuerza. Vaya a ver cómo lo tratan en la escuela. ¿Lo felicitan? No.
Si estuvieran actuando libres de unción, ¿verdad? Sí, Señor, lo correcto se premia. Pero vivimos en un mundo donde lo correcto se denigra y lo errado se premia. Ah, no, este sí, este tremendo, este nunca saca buena nota, este sí no es un buen amigo. Pero este no, no se quema a todos. ¿Se da cuenta? Por eso mire, mire los noticieros. ¿Usted cree que están corriendo detrás de algo bueno? Todo lo que sea malo. Si robaron una cartera, se acuchillaron por ahí, cualquier cosa que sea malo, hay que dar noticias. Para que de esa manera la gente entienda, uy, qué peligroso el mundo donde vivo. ¿Sí? Ladrones por acá, gente mala por acá, secuestradores, todo es malo. ¿Es así? No es así. Porque siempre tiene que haber las dos cosas. Así como hay una noche, hay un día. Así como hay gente mala, tiene que haber gente todavía buena. Los contrastes siempre se mueven. Pero ¿sabe qué? Cuando uno vive en la mente, vive así, convencido de que todos están contra él. Hay que cuidarse de todo el mundo. Tengo que comprar mi arma. Voy a entrenarme para pelear contra mi prójimo. Y por eso las artes marciales hoy día, a veces se da cuenta, prosperan bastante. Porque hay que cuidarse. Hay que comprar armas. Hay que tener esto. Porque allá afuera están buscándote hacerte daño. ¿Se da cuenta? Por eso se sorprendieron que Jesús nunca se defendió. No dices nada, mira lo que te acusa. Él nunca se defendió. Porque él nunca aceptó esa mentira de que el problema es mi prójimo. Por eso es que no buscamos nada bueno. Yo no busco estudiar y prepararme. ¿Por qué? Porque no me interesa que los demás avancen. Pero si me interesara, yo diría en algún momento que pueda conversar con mis hermanos, que no le hable cualquier cosa. Que le hable cosas que puedan cambiarle la vida. Que puedan ayudarlo a poder saber cómo administrar su vida, cómo administrar su entendimiento, cómo administrar su trabajo, su hogar. Porque la Biblia nos hace mejores en todo. Pero no avanzamos. ¿Por qué? No hay ningún sentido de crecer de una manera que se beneficie a los demás. Y este mensaje vino para enseñarnos en qué prisión nos encontramos y cómo salir de esa condición. ¿Se da cuenta? Vivimos en ese mundo. Por eso, miren la música hoy día. ¿Usted cree que la canción que tenga buena letra, honesta, respetuosa, va a tener éxito? No, tiene que ser eso, tiene que ser la peor cosa. Un baile honesto como antes ahí por ahí tal vez tenían algo simple. No, ahora tiene que ser vulgar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Se piensa que el ser humano y termina tanto bombardeándolo que la gente termina gustándole lo vulgar, lo deshonesto y todo por el estilo. Aquí la mente es así. La mente nos lleva cada día de desgracia en desgracia en cuanto a nuestra moral, en cuanto a nuestros anhelos, a nuestros deseos correctos, a nuestra realidad de ser humanos, nos degrada. Así como Satanás tomó los reinos que era oro, ahí a la cabeza de oro, lo terminó degradando en hierro y lodo y barro. Barro, ¿se da cuenta? Eso es, cuando el ser humano se sale desde la esfera del corazón a la esfera de su mente, es así. Cuando la persona todavía está en la esfera de su alma operando, tal vez va a estar temeroso, respetuoso. Mi mamá me ha dicho eso. ¿Usted cree que premian a un hijo obediente a la mamá? Los compañeros, ¿qué le dicen? Oye, te felicito. Tu mamá te hace caso, te dice algo y tú lo haces caso. Le prestas atención, eres obediente. Felicitaciones, mira cómo tú eres así. ¿Le dicen así? Sí. Ah, no, es que el hijito de mamá. Mamá le prohíbe que no sé cuánto. Si un hombre, no, dice mi esposa, yo tengo que respetarla. Ah, la esposa te manda y todo el mundo, ¿sí? Todo lo bueno se busca hacer polvo. Cuando la persona vive en su mente, se deja arrastrar y termina en la corriente hacia una degradación de seres humanos, en su moral, en su lenguaje, en su pensamiento. Cuando alguien habla bonito, no, él es educadito. Lo vulgar es algo grande. Es el mundo en el que vivimos. ¿Por qué el mundo está así? Porque en esta edad, más que en todas, fueron jalados a la gente a operar en su mente, ya no en su alma. Entonces, todas las cosas que hablan no saben la desgracia que les pasa cuando hablan lo errado. No saben la desgracia que les sucede cuando piensan lo errado. No saben la desgracia que les sucede cuando apoyan lo errado. No saben las consecuencias de todas esas acciones. ¿Por qué? Ignorancia es lo que se requiere para que Satanás trabaje con el ser humano para arruinar sus vidas. Una vez más, les recuerdo, de Dios no viene nada de lo malo. Toda la desgracia que nos viene es por causa de que no hemos entendido dónde operar. ¿En la esfera de la mente o en la esfera del alma? ¿Se da cuenta? Por eso cuando miramos aquí, ¿qué? Dice la persona, va a morir. Pastores, todo está bien. Y ella dice, cierto,
Yo hice para caridad, yo fui a la iglesia, he hecho todo lo que es correcto. Así ella cree, todo lo que es correcto, pero en su mente. Se da cuenta que el ser humano no tiene ningún apetito de examinar las cosas con la palabra de Dios, lo que hace, no, no le importa. Por eso la gente dice, yo no le he hecho mal a nadie, yo estoy bien, yo no, ni sé ni de qué arrepentirme yo. ¿A quién le he hecho mal? ¿No robé, no maté? Ya, en su mente piensa que eso es bueno. No examina las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí, ella, esta mujer que llega a esa condición, dice, ha seguido lo que su mente le dicta. Hermanos, de ese mundo hay que salir. Hay que salir del mundo de seguir lo que nuestra mente nos dice. Eso nos llevó a hacer tantas cosas erradas. Hay que entender que nada tiene éxito sin un absoluto. Como dijo el profeta, a ver, vayan a jugar fútbol sin un árbitro. A ver, pues si van a poder terminar un partido. Uno dice gol, otro dice no es. No es. Y se van a entregar y se terminan peleando. Cualquier cosa no funciona sin un absoluto. A ver, vaya en las calles, no hay semáforo, no hay nada. No, dice, yo voy a pasar porque yo llegué primero. No, yo hice una pelea, nadie va a avanzar. Nada funciona sin un absoluto. Y la vida cristiana, mucho más. La vida cristiana está basada en que cada creyente se examina por lo que Dios proveyó para guiarnos hacia la estatura de un varón perfecto. El poder de transformación, la palabra de Dios, el misterio de Dios. ¿Pero qué es lo que sucede? Falta de entendimiento cómo estamos operando. No sabemos discernir si estamos actuando desde la mente o desde el alma. Y el mensaje vino para enseñarnos el mundo invisible del ser humano. Por eso cuando vino Jesús, lo rechazaron, porque toda la gente estaba acostumbrada solo a operar en su mente. Dijeron, sí, cuídate de que no te contamines de comer pan sin lavarte las manos, de que te cueste sin lavar la manta ahí, la cobija, las ollas, los vasos. Vino Jesús, dijo, eso no vale nada. Porque lavar el plato por fuera no vale nada. Si no han lavado lo de adentro, lo de afuera solo es un engaño, es una mentira, es una hipocresía, es como un sepulcro blanqueado por dentro, no vale nada. ¿Cómo no vas a desacreditar nuestra religión? Y se lo crucificaron. Lo mismo hoy. Muchos de nosotros nada más cuidamos las apariencias y tratamos de sonreír a gente que no lo apreciamos. Hola, ¿qué tal? Dijimos, pero muy adentro. Sí, ojalá le vaya mal a esto. Oye, estoy haciendo un negocio. Ah, qué bien que te vaya bien. Pero por dentro no tenemos el mismo sentir. Somos dos cosas. Hablamos una cosa, pero pensamos otra cosa. Por eso dice, yo no sé qué problema tengo con mi esposa. Yo le hablo bonito por fuera. Sí, mira que yo te amo por fuera. Ah, ojalá me casara con la otra de ya. Ojalá estuviera libre de esta. Ah, sí, pero perdóname, ya no pasan las cosas. Y queremos que los hogares funcionen. Cuando la gente habla una cosa, piensa otra cosa. Cuando la gente dice una cosa, desea otra cosa. Así no funciona. Porque el alma de la otra persona capta esa cosa. Y luego también reacciona, pero no entienden por qué reacciona la gente. Cuando la gente sale a la esfera del ser humano, a la esfera de la mente, entonces ahí de donde entra toda la unción contra su prójimo. Y entra en la condición de cerdo comer cerdo. De nada más vivo para dar problemas y de paso yo también tengo problemas. Entonces vivimos nada más así, solo quejándonos. Entonces cuando las iglesias, ¿cuál es lo clásico? Pastor, hay que hablar de qué. Tengo un problema con mi esposa. ¿Cómo te puedes tener un problema con tu esposa? Si la Biblia dice que después, ¿sí? Cuando el que haya esposa hay el bien. Entonces hay un problema. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿pero qué? Ah, sí, vamos a solucionar tu problema. Entonces son mentiras. Es porque la gente ha entrado a un mundo donde Dios nunca los ordenó. La ignorancia de la palabra de Dios nos hace no saber administrar nuestra vida. Entonces dejamos que nos llegue el rencor, la ira, el resentimiento. Entonces la imaginación, los malos pensamientos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hace? Piénselo cómo opera el ser humano. Tantas cosas buenas puede hacer la esposa. Pero el ser humano solo, de repente hizo una mala y solo esa se acuerda. Y a cada momento se lo reclama. Mil buenas ni se acuerda, ni valen para él. Viceversa, igualito es. A veces el esposo puede hacer tantas cosas buenas. Si la esposa está llena de esas cosas, ¿sí? Solo esa mala nomás que le hizo, esa se lo recuerda todos los días. Y todas las buenas, pues ni se acuerda. ¿Se da cuenta? Entonces usted pasa por ahí. Va por ahí, por la calle. Este país está horrible, esto está esto, está lo otro. Piénselo, ¿no se acuerda que hay un lugar donde trabaje? Está recibiendo un salario, tiene una casa donde vivir, tiene una atmósfera limpia que respirar. Todavía para otros países están contaminados. ¿Se da cuenta?
No, solo se ve lo malo. Eso es porque la persona vive en la mente, la habilidad de ver lo errado. Como dos personas, dos jóvenes, empezaron a tener sus ahorros ahí en el mismo banco, cuando de la noticia, quebró el banco. Uy, uno se fue, reclamó y sobulló, ¿cómo puede ser? Y se decepcionó, ¿y para qué trabajar si todo eso vale? El otro dijo, pues no hay solución, terminó, perdió. Bueno, ¿cuál es la salida? Trabajar de nuevo y hacer de nuevo. Pasaron 2 años, el otro seguía resentido y quejándose y reclamando. El otro recuperó, ya tenía más allá de lo que había perdido. ¿Cuál es? ¿Cómo mirar las cosas? Que saber de qué llenarnos. Como se encontraron dos hermanos y le dice, oye, a ver, ¿tú qué te acuerdas de la niñez? ¿Cómo la pasamos? Ay, dice, yo ni quiero hablar de eso porque fue la peor desgracia para mí. ¿Te acuerdas cómo mi mamá me castigaba? ¿Te acuerdas cómo me trataba mi papá? ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas esto? Y le dice, qué terrible. Y le dice, ¿y tú? Pues yo me acuerdo. Y dice, para mí fue la mejor etapa de mi vida. ¿Por qué? ¿Te acuerdas ese cerro que íbamos allá a subir? ¿Te acuerdas que nos íbamos allá a tal sitio, a tal lugar donde hay un lago? ¿Te acuerdas que fuimos esto? No, yo cómo desearía otra vez los momentos más felices. Hoy le dice que no crecimos y juntos. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué cosas decidiste almacenar en tu memoria? 12 espías fueron a Canaán. 12 espías fueron, 10 volvieron llorando, renegando y diciendo, ¿para qué Dios nos trajo aquí? Mira, cananeos y otros. Y le dijeron, Jesús, ¿tú qué viste? Yo vi una tierra que fluye leche y miel. Miren aquí las uvas. Mira aquí la promesa. ¿Qué más has visto? Qué buena tierra que Dios nos ha dado. Vamos, ya lo tenemos. Cananeos, esas morenas, esas son nada, como pan. Comer como comer pan. Los demás se enojaron. Dijeron, ¿qué? Hay que apedrearlo, esto está loco, están ciegos, no han visto nada. ¿Qué es? Hay que decidir a qué ser ciego y a qué tener la vista bien abierta. Cuando usted decide prestar atención a todo lo errado, como dijo Pablo, a todo lo que no edifica, Pablo dijo, yo tengo libertad, todo me es lícito. Pero sé discernir entre lo que edifica y lo que no edifica. Y cuando usted empieza a escuchar y a prestar atención a lo negativo, todo lo negativo lo archiva. Deja que se archive. Hermano, eso no puede usted operar jamás en el alma mientras tenga cosas negativas. Porque Dios no creó al hombre negativo. Dios jamás creó al hombre negativo. Por eso, hermano Branham, cuando salió de ese mundo negativo, venía el diablo y le decía, oye, yo te puedo enfermar. Él dice, sí, pero Dios me sana. Sí. Oye, yo te puedo matar. Ah, sí, pero Él me resucita. Él nunca dejó que entre en esa, jalarse a esa condición negativa. ¿Se da cuenta? Él nunca dejó jalarse a esa condición negativa. Dije, no, Señor, pero eso es imposible. Dijo, para el que cree, todo es posible. Señor, pero eso no se puede. Y yo os preguntaba, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? De esa manera tuvo compañerismo con su gente. Entonces el profeta nos dice, ese es el problema del ser humano. Cuando él nace, nace operando en su alma. Por eso que usted le dice, él es sincero, el niño todo cree, es curioso. Él dice esto y esto, él pregunta todo, él pregunta, él quiere saber. Pero cuando crece, ya no pregunta, solo hace las cosas sin preguntar. Si hago esto, ¿qué pasa? ¿Usted cree que se pregunta? A ver, voy a saltarte al banco. ¿Usted cree que se pregunta? ¿Ve cuánta gente? ¿O voy a robar a tal persona? Mira cuánto le costó trabajar. No, no se pregunta. Y no se pregunta qué consecuencia va a ser para mí. No se pregunta. Cuando uno actúa en la mente, hace las cosas sin preguntarse, sin examinar el resultado. ¿Por qué dice? En su mente nada más dice, he hecho bien esto. Ya está, he hecho lo que debo hacer. No lo examina. No sabe que toda siembra tiene una cosecha. Que la gente sigue al mundo de robar, si sabe que toda siembra tiene una cosecha, si yo hago un robo un día, eso me va a costar a mí tal vez 100 robos. Si yo hago mal a alguien, eso me va a costar a mí. Si me porto mal con mi esposa, a mí me va a costar. En algún lado tengo que pagar eso. Cuando él entiende eso, ¿usted cree que va a querer sembrar esas cosas? Cuando usted entiende que venenosa es una cobra, ¿usted cree que lo va a querer llevar ahí para que duerme en su cama con usted?
¿Cómo sabe el peligro que le puede costar? Más peligroso que las cobra son las cosas que el hombre atesora: ira, soberbia, enojo, conformismo, mediocridad y todas esas cosas. Le está corrompiendo su realidad de ser de hijo de Dios. Lo convierte simplemente en un ser que vive por instinto, nada superior ya a un animal. ¿Se da cuenta? Por eso Dios envió su palabra para sacarnos de esa condición. Por eso dice, ¿qué es? Siempre esta persona siguió lo que le dicta su mente. Yo sé que, y ella dice, yo sé que debo ir a la iglesia y voy. Pero se le preguntará, ¿y por qué vas a la iglesia? Es que debo ir, es que hay culto. ¿Pero por qué se hace un servicio en la iglesia? ¿Por qué se congrega? Dime por qué. Ah, no, bueno, es que está mal si no voy. ¿Pero por qué está mal? Es que está bien si voy, ¿y por qué está bien? No tiene un fundamento para lo que hace. Solo lo hace por instinto. Hay que leer la Biblia. ¿Y por qué hay que leer la Biblia? Ah, sí, pues porque, pero dime por qué. Todo lo que hace no le puede decir por qué lo hace. Solo lo hace por instinto. Por eso cuando va a comprar algo, a ver, esa quiero. Dice, dame una descripción de todas las razones por qué lo quieres. No sé, me gusta, ya está. Instinto. Nada de entendimiento así. El hombre cayó, pero de esa condición de hijo de Dios, cuando Dios hace las cosas, todo lo que lo hace por una razón. ¿Por qué vas a Jerusalén? Porque un profeta no muere fuera de Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué pides entrar a Jerusalén en un pollino? Porque está escrito, he aquí tu rey, Sion viene montado en un pollino. ¿Y por qué dices, algo falta? ¿Por qué pides, dices que tienes sed? Porque dijo, algo falta, la Biblia dice que me darían hiel y vinagre, es que tengo sed. Vino la hiel y vinagre, miró, todo está consumado. Todo lo que hacía Jesús lo tenía su fundamento en la escritura. ¿Se da cuenta? Él no hacía las cosas por hacerlo. Es ahí la diferencia. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, la reconocen, me siguen, la examinan. No dijo Juan, prueba todo espíritu. Porque todo lo que yo hago, si no le estoy pegando al blanco, yo voy a pagar las consecuencias. Yo lo voy a pagar. Porque el culpable es el que hace lo errado como el que consiente lo errado. Entendimiento. Que es una decisión de ya no operar por instinto, sino examinar por qué hago lo que hago. Dice, oh, hermano, me voy a casar. ¿Por qué te vas a casar? Es que quiero casarme. Es que no soporto estar solo. Solo por instinto. Solo porque no soporta su deseo. No tiene un plan para su esposa. No tiene un plan como pareja, como hogar para Dios. Nada. ¿Sí? ¿Y por qué te gusta ella? ¿Por qué te enamoraste de ella? Me gustó. ¿Y qué? Bueno, sus ojos, bueno esto. ¿Se da cuenta? A esa condición hemos caído. Pero la Biblia quiere sacarnos a la condición donde cada cosa que hacemos lo examinemos por qué. Por eso cuando vino al hermano Braca, fue sacado, le dijo, ¿sabes qué? En nuestro programa ordena a esta mujer como predicadora. Dijo, doctor Davis, ¿por qué lo tengo que hacer? Explíqueme. Tú solo hazlo, dijo. ¿Quiere discutir conmigo? No, no quiero discutir con usted, le dijo. Pero dígame, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Cómo que por qué? Porque nuestra doctrina es la doctrina de la iglesia. ¿Sí? Le dijo. ¿Y de dónde ha sacado la iglesia su doctrina? Oye, le dice, tú muchacho, ¿no quieres discutir conmigo? No, no quiero discutir, pero quiero que la doctrina de la iglesia salga de la Biblia. Muéstrame en la Biblia. Oye, no me venga con cosas, lo haces o te voto. Está bien, dijo, me voy. Pero no me haga hacer cosas si no me da un fundamento por qué lo tengo que hacer. Por eso fue elevado tanto por Dios. Es así cuando el creyente se para. Hace esto, ¿y por qué lo tengo que hacer, hermano? No sabes que soy el ungido, Dios me dice. ¿Y por qué te dice? ¿Sí? María, vas a tener un hijo, ¿y por qué lo va a tener? Porque está profetizado en Isaías. Ah, bueno. ¿Y cómo lo va a tener? Es que el Espíritu te hace sombra. Ah, bien, entonces la sierva del Señor, aquí está. Que haga conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. ¿Se da cuenta? Gedeón, Dios está contigo, aleluya, Dios está conmigo, qué bien, escondámonos, huyamos. Gedeón dijo, espere un momento, ¿Dios está conmigo? ¿Por qué estoy derrotado? ¿Por qué huimos del enemigo? Porque según yo sé la historia, cada vez que Dios está con alguien, ese pueblo es invencible, esa persona es invencible. Y hoy dicen que Dios está conmigo, y los madianitas, entonces, ¿por qué nos tienen prisioneros? ¿Por qué nos tienen esclavos? Oh, dice el profeta, ¿cómo le gustó ese tipo de entendimiento de Gedeón?
Le gustó tanto. ¿Sí? ¿Dónde están sus maravillas? No me va a decir que Dios está en escena y no pasa nada. Qué tremendo cuando el creyente dice: Dios me dio su mensaje. ¿Sí? ¿Dónde el resultado? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Ah, no es que voy a la iglesia, hermano. Eso cualquiera lo puede hacer, pero no sabe por qué lo hace. La gente hace cosas, pero no sabe por qué lo hace. Entonces la gente entra en soberbia y dice: bueno, voy a hacer esto, pero no consulta la Biblia cómo hacerlo. ¿Se da cuenta? Cuando usted viene y contrata a alguien que le construya su casa y le dice: ¿por qué estás colocando esos adobes? Es que yo quiero hacerlo así. Hazlo en tu casa, esta es la mía. Tú no puedes imponer aquí. Yo quiero que sea de ladrillo. ¿Sí? ¿Por qué pones esa madera ahí? No es que es para hacer columnas. No, 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 yo compré fierro. Yo te contraté para que hagas las cosas con mi material. Cuando hemos entrado a la vida cristiana, hemos entrado a un mundo donde Dios ha provisto lo que Él quiere que se haga. Ha provisto el material, ha provisto todos los recursos. No tenemos por qué traer las cosas que se nos ocurre. Por eso es glorioso. Entonces el hermano Braga dijo: yo voy a examinar qué se debe predicar en este día. Y cuando examinó y entendió, dijo: Dios, tiene que abrirse los siete sellos. Pero antes de eso tiene que abrirse el misterio de Apocalipsis 1 al 3, las siete edades de la iglesia, la genealogía. Porque solo hay genealogía hasta Jesucristo. No hay genealogía de Jesucristo hasta aquí, 2000 años. Una vez que la genealogía está establecida, entonces tiene que abrirse los siete sellos. Él sabía por la Biblia lo que debe hacerse. Hoy día, hermanos, ¿qué está profetizado? ¿Qué debe hacerse? ¿Qué debe pasar? Toda la gente dice: no es que el profeta tiene que retornar otra vez a predicar en una carpa. ¿De dónde? ¿Quién dice eso? ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Sí? Es que tiene que venir a recorrer en una Biblia, es que tiene que venir en un caballo blanco. ¿Dónde dice eso? Es que cuando venga el tercer calor vamos a ir a los hospitales. ¿Dónde dice esa promesa en la Biblia? ¿Se da cuenta? Pero que es cuando lo operamos en la mente, todo lo recibimos. Porque una tierra que está sin administración, toda semilla que trae el agua, la tierra lo recibe. Que trae el viento, toda semilla, la tierra no lo rechaza. Que las aves, la tierra no puede rechazar la semilla, solo hace su trabajo. Manifestarlo, que semilla cayó en su tierra. Así es la mente. Cuando operamos en la mente no podemos rechazar nada. Cualquier chisme se lo recibimos. Cualquier mala noticia se lo recibimos. Cualquier cosa negativa se lo recibimos. Lo que diga la gente se lo recibimos. La gente no puede echar nada. Pero cuando usted opere en el alma, usted dice: no, eso yo no lo acepto. Eso yo no lo creo, porque así no te he escrito. Cuando opere en el alma, usted juzga lo que oye, juzga lo que ve. Usted selecciona qué cosas recibir y qué cosas no recibir. Esa es la diferencia. ¿Se da cuenta? Por eso, cuando vemos aquí, dice, esta mujer dice: yo debería ir a la iglesia, yo sé que debería ser amigable, yo sé que debería tratar bien a mi prójimo, yo sé que debería hacer esto, aquello. Sin embargo, ¿qué es? Ella ha alejado a esta persona contristándola, que es el mundo de su alma. Y cuando la persona dice va a morir, es tremendo. Cuando la persona va a morir y empieza a delirar: oh Dios, estoy perdida. Oh no, inyecten, está delirando. ¿Ya usted lee todo el mensaje? Voy a leer el párrafo 98. ¿Qué es? Dice: su alma ha alcanzado, la ha alcanzado antes de la muerte. No solamente mujeres, hombres también, que despreciaron el amor de Jesucristo, que lo han rechazado a Él, se burlaron de ello, algún día los alcanzará. Tan cierto como que estoy parado aquí esta mañana. Ustedes la han alejado tanto contristándola, ustedes ya no pueden sentirla, pero los alcanzará alguna vez de nuevo. Cuando uno empieza a morir, piénselo, cuando uno empieza a morir, sus sentidos empiezan a morir. Lo que muere son sus sentidos. Su imaginación, razonamiento, eso empieza a morir y su alma se activa. Lo que debiera haber prestado atención toda la vida, no lo prestó atención, en esa hora viene a escena. ¿Y sabe qué? Su alma no puede ser engañada. Su alma se da cuenta la condición en la que está. Por eso que alguna gente: oh Dios, dice, veo espíritus, veo sombras negras, veo esto. Están ya saliendo del mundo de los sentidos, del mundo del intelecto hacia el mundo del alma. No siempre nosotros vamos a quedarnos. Eso no es eterno. Eso no va a permanecer, el mundo del razonamiento, el mundo de yo pienso así, me imagino así. Eso un día nos va a dejar. Por eso él reza un poco aquí. Dice: todo volverá a ustedes.
Cuando usted dice toda cosa sucia que ustedes han hecho, todas las cosas malas, el chismorreo, el charloteo, esas cosas no lo hace, no siente remordimiento. No siente, cualquier cosa que escucha lo toma por como que es así, no lo examina. ¿Se da cuenta? Ellos dijeron Jesús es Belcebú. ¿Y por qué es Belcebú? Porque, bueno, el sacerdote dice que es Belcebú. ¿Puedes probar que lo es? No, no examina. Uno no examina. Solamente acepta las cosas, no puede rechazar. Sea mentira, sea verdad, se lo acepta. Y hace una mezcla terrible ahí en su mente. Entonces dice, estoy confundido, no sé qué hacer. ¿Cuál estará bien? ¿Cuál estará mal? Así es la persona en la mente. ¿Por qué? Por eso dijo, sal de Babilonia. Esa es la mente. Eso trae, Babilonia significa confusión. Pero cuando usted opera en el alma no hace nada. Si primero no se asegura, ¿por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? No, mira bien lo que debe hacerse, sus consecuencias. El ser humano ha sido creado para vivir ahí. ¿Se da cuenta? Pero cuando uno no entiende cómo es jalado a vivir en la esfera de la mente, entonces, hermano, se degrada tanto. Porque en la esfera de la mente, para usted, nadie tiene valor. Si es un hijo y mamá le dice, no hagas esto, le importa. Como dicen algunos, eso no llega a su pensamiento. Oye, ¿tu mamá no le gusta? Ya, aquí, ahí, ¿no? Ah, ya, ya está vieja ya. Ella no sabe lo que dice. No sabe lo que dice a los jóvenes. No le importa ofender, menosprecia. Hasta su propia madre, a su propio padre, no le respeta, no tiene respeto por el prójimo. No le importa si su mamá llora, si su mamá se siente mal, si su papá. No, el ser humano en su mente se vuelve indiferente, insensible, como una bestia. Por eso, cuando usted se cuenta, la gente entra ahí, dice: oye, ¿cómo puede ser? Estamos matar por 100 soles, por tal vez 10 dólares. Es que así es la persona en la mente. Entra tanto ahí que en la mente su prójimo no vale nada para él. Pero Jesús, cuando vivió en la esfera de su alma, Él dijo, un alma vale más que el mundo entero. Porque Jesús se paró y dijo, ¿de qué le vale al hombre que ganar el mundo y perder su alma? Por eso usted va a darse cuenta que hay gente respetuosa, que hay gente hasta dice, no, espera, ¿por qué botas la basura? Mire esa cáscara de banano. Alguien puede atropellarse y puede ahí caerse y puede tropezarse en eso. Y después de golpear la cabeza, ¿quién sabe? El otro, ¿qué importa? Jota basura por ahí, por todo lado. No piensa que eso va a ser malo. Alguien puede. Son dos mundos diferentes. ¿Se da cuenta? Son dos mundos diferentes. El que vive en el alma siempre, él para pensando, nunca caminar su jornada aquí en la tierra siendo causa de desgracia y problema para alguien más. Un joven que camine en la esfera de su alma, él dice: Dios, ayúdame a no pues hacer daño a ninguna muchacha. ¿Sí? Si voy a entrar en matrimonio, Dios, ayúdame a que no vaya a ser que yo le lleve una vida peor que la que tiene con sus papás, porque sería terrible a una hija tuya darle una vida peor. Él tiene temor, tiene respeto, porque sabe, es una hija de Dios, no es cualquier cosa. Pero deja que vive en su mente. Ah, oye, ya engañé a una, voy por la otra, voy por la veintiava. Y el otro, oye, qué tremendo, ¿no? Los otros ahí, sí. ¿Ah? Son dos mundos diferentes. Son dos mundos diferentes. ¿Se da cuenta cuando Zaqueo estafaba a todos? ¿Sí? Y robaba muchas cosas porque era cobrador de impuestos y les imponía cosas. Cuando Jesús entró a su casa, lo volvió a hacer a la esfera de su alma. ¿Qué dijo? Señor, espera, yo robé. Si robé, no solamente, ay, Señor, robé, perdóname. Así es la persona que vive en su mente. Ya, pues sí, también robé, ya, bueno, discúlpame. Pero el que vive en su alma dice, si robé, lo voy a arreglar eso. Nunca más eso va a quedarse así. Si robé, dije que es la palabra del ladrón. Debo devolver cuadruplicado. Entonces voy a devolver cuadruplicado, dijo. ¿Se da cuenta? Y si es uno, que opera en su alma. Por eso nosotros, sí, Señor, perdóname, fallé. Y sigue así. Pero el que realmente, hermanos, entra en su alma, su arrepentimiento es verdadero. Dice, yo fallé. Tal vez esta fe, te empiezas rápido a pensar, tal vez alguien me da trabajo y esta fe, entré un poco dos minutos tarde y eso sumándolo de repente en todo el tiempo, ¿cuánto? No, ahora le voy a devolver horas extra. Desde que entra a ser cristiano, hermano, hasta como trabajador cambia su vida. Se pierde completamente de que la persona entre en su mente. El alumno de repente va y sus padres gastando todo, a él no importa. Pero el que está esperando en su alma dice, mis padres se están privando tal vez, hasta algunos se han ido hasta el extranjero a trabajar para enviarme para yo poder estudiar. No es justo que yo esté fallándoles.
No es justo que estés desaprovechando el tiempo y sacando malas notas. Hasta como estudiante, tu alma. Por eso los seres antiguos, en la antigüedad, cuando el ser humano no era tan jalado a su mente, se da cuenta del respeto que había a los padres, entre los vecinos y todo eso. Porque hoy no es así. Tú dices, oye, hermano, la gente cambió. ¿Por qué cambió? Satanás ha hecho su último ataque. Jalar a la gente, como al principio. Son dos mundos diferentes. ¿Se da cuenta por eso que encontramos a Pablo? Indiferente, maten a ese Esteban. No le importaba nada. Cuando Dios lo jaló a su alma, Dios dijo, ¿cómo puedo yo juzgar algo sin la palabra de Dios? ¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo cometí un error? Ahora le apedreaban a él. Dijo, ahora solo doy mi vida, solo doy mi tiempo. Quiero dar mi cuerpo si es necesario. Si hice mal, si hice mal a uno, yo voy a hacer bien a miles. Voy a arreglar esa situación. Le dolía tanto haber hecho mal a Esteban, hermano, que recorrió el mundo entero para hacer bien a miles y millones. Porque realmente se arrepiente, de corazón entra el alma. Él no solo dice, oye, fallé. Y no siente ni vergüenza, ni remordimiento. Ahí está Saúl, por eso yo los leí ayer. Pero que realmente entre en operar en el alma, dice, hice lo errado. ¿Y sabes qué? Voy a arreglar esa situación. Por eso dice, sal de Babilonia y dale el doble. Si has hecho lo errado, pues sal de doble de lo correcto. Entonces las acciones cambian. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Oh, hice mal a un creyente y algunos perseguí. De aquí en adelante, aunque me cueste la vida, le decían, hay peligro allá si vas. Pues estoy dispuesto, dijo, a no solamente ser preso, a no solamente ser castigado, a dar mi vida por este pueblo. Igual saqueo, si robé, Señor, eso no se queda así, dijo. Yo voy a arreglarlo y voy a arreglarlo tal como te he escrito en la palabra de Dios. Son dos mundos diferentes. El otro, bueno, voy a arrepentirme. ¿Quién sabe? Algo pasa con mi vida. Vamos a ver, es como jugar a la lotería, a ver si de repente Dios me cambia. Por eso no hay resultados. Todo ser humano puede vivir una vida diferente. Y Dios envió su palabra para eso. Puede vivir una vida gloriosa, excelente, victoriosa. Y la Biblia dice que la vida que vivirá el creyente, que realmente toma el mensaje que Dios envía en el tiempo del fin, la gloria que se reflejará en las vidas de ellos, que es la gloria posterior, será mayor que la primera. Una realidad más gloriosa que la iglesia apostólica. ¿Es posible? Sí, Señor. Solo hay que saber cómo acceder a esa realidad. Hay que saber cómo acceder a eso. Entonces, ¿qué es? Dejemos de nosotros vivir en la esfera de la mente. En la esfera de la mente es veloz, rápido decide, sin examinar. Rápido actúa, sin examinar. Solamente cuando ya la malogró, uy, mira, debió haber revisado, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, ¿qué pasa? Sigue la persona en esa condición. Pasamos el tiempo otra vez. Ya, bueno, leemos un poquito aquí. Dice, todo lo hará usted de las cosas sucias, las cosas malas, el chismorreo, el charloteo, las murmuraciones, el egoísmo y cosas que ustedes han hecho, todo eso volverá a ustedes algún día, acostados en su lecho de la muerte. Hoy día hace cosas, hermano, cosas que la conciencia no le remuerde. Miente desvergonzadamente, hace mal a muchos en el tiempo, como trabajador o como vendedor. Hay que ponerle una etiqueta a algo, decir que esto es calidad, calidad A, siendo Z. ¿Sí? Pero dice, cuando vas a morir, todo eso vuelve a ti. Si no nos acusa por vivir en la mente, uno se vuelve sinvergüenza lo errado, pero a la hora de morir, sus sentidos los dejan y se encuentra con toditito lo errado que hizo, porque va a responder por ello. Esa es la condición al salir de la tierra. Por eso no conviene al ser humano quedarse ahí. Por eso Dios, rico en misericordia, vino un mensaje para enseñarnos, antes de que lleguemos a cruzar esa línea, porque antes de que lleguemos a cruzar allá, podemos cambiar. Cuando lleguemos a ese punto final, ya no hay cambio. Ahora sí. Y ahora necesitamos reunirnos y enfatizar, mirar minuciosamente cómo traer a escena una mejor realidad. Quiero resultados. Yo no quiero un Dios sin resultados. No quiero un mensaje sin resultados. El de Wesley o el de los pentecostales. Este mensaje sin resultados. No. La mente no examina nada. Si hay resultados, bien. Si no hay, bien. Le da igual.
Pero cuando uno opera en el alma, no, Señor, examina, ¿por qué no va bien? ¿Por qué esto? ¿Qué tiene que pasar? Si yo hago esto, ¿qué tiene que pasar? Si yo he recibido la palabra de Dios, si yo decido ser cristiano, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo son las cosas? Y luego examino, no están siendo así, algo tiene que estar mal. Y empiezo a trabajar por ello. ¿Sí? Paramos ahí, por el tiempo. Si Dios permite, pues continuamos. Ya mañana podemos un poquito ampliarnos. Pues a veces algunos todavía trabajan mañana y queremos parar ahí. ¿Está bien? Vamos a orar. Amado Señor Jesús, gracias por permitirnos reunirnos con nuestros hermanos, Señor, aquí en esta ciudad. Y también, Señor, con todos los creyentes a través de muchos países en la transmisión. Gracias por darnos ese privilegio, Señor, de compartir una atmósfera donde la fe se junta, la expectativa, el deseo, el anhelo de ser instruidos por tu palabra. Pues eso te llama a ti a la escena y te agradecemos por darnos ese privilegio de poder participar de reuniones así, Señor. Gracias por tu bondad para ellos, Señor. Gracias por tu gracia tan grande para permitirnos, Señor, la posibilidad de que nuestros ojos sean iluminados hacia la realidad en la cual debemos caminar, Señor. Gracias por todo eso. Ahora nos encomendamos a ti, Señor, si hay un mañana, y tu gracia y tu favor sea grande, Señor. Que podamos tener la actitud correcta ante ti, Señor. Y que nada te estorbe manifestar, Señor, la luz de tu palabra hacia nuestras almas. Que nuestra hambre y sed, Señor, de ser guiados y instruidos para salir fuera del mundo de Babilonia, Señor, sobrenatural, que sea, Señor, grande en nosotros esa hambre y esa sed. En el nombre de Jesús nos encomendamos a eso, muy agradecidos por todo, Señor, con gran expectativa de que tu palabra sea una gran ayuda para cada creyente, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya, qué gran enseñanza nos dejó Cristo, quien poseyó esas puertas de sus enemigos. Gloria a Dios, es la misma promesa que nosotros vamos a cumplir en este tiempo. Voy a pasar a nuestras hermanas poseyendo las puertas de nuestros enemigos. Con este cántico estamos por concluir el servicio.
Aleluya. Podemos despedirnos aquí, hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga.